Tercer acto. Conversaciones de misterio, cine y cómic con Francisco y Gabriel. Muy buenas noches. Ustedes en este momento están escuchando Tercer Acto, podcast de misterio, cine y cómics. Mi nombre es Francisco y a mi lado se encuentra Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Buenas tardes. Depende del horario en que estén viendo esto. O escuchando. Sí, en realidad no creo que nos estén viendo, a menos claro. Que tengan poderes extrasensoriales y los vamos a invitar al programa. Como ya les contamos, este es un podcast donde vamos a hablar de temas que tienen que ver con el misterio, con lo oculto o con cosas que tienen difícil o nula explicación en el mundo. Y siempre de una vereda como del fanático, más claro. Que del creyéndose el experto. Porque si nos ponemos a creernos los expertos, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, más que nada son como teorías propias. Claro, teorías propias y básicamente una conversación como un poco más abierta y distendida. Sí, porque pasaba que cada vez que me juntaba contigo, Pancho, siempre surgía una muy buena conversación y dijimos, sí. ¿Qué pasa si lo grabamos? Sí, Aquí estamos, claro. Este podcast nace de estas conversaciones, así que espero que ustedes las encuentren interesantes. En este primer podcast vamos a hablar de lo que es el espiritismo. ¿Y qué es el espiritismo? Es básicamente estas reuniones donde se suele llamar a espíritus de gente que ya ha fallecido para comunicarse. O para, y en realidad es como para saber distintas cosas, como que se le hacen preguntas de qué va a pasar en el futuro. Es que, ¿quién no le quiere hacer una pregunta igual a un espíritu? ¿O quién? Claro. Si hay una persona después de la muerte que te puede dar una respuesta, ¿qué mejor que contactarse con esa persona y decirle, oye, respóndeme algo? Así. Claro. Hay un cuento de Lovecraft que habla sobre eso también, que un tipo como que revive a los muertos para preguntarle cosas. Como... ¿Solamente los revive para preguntarle cosas? Sí, sí, era como que lo hinchaba todo el rato. Claro. Sí, yo pienso que, bueno, y en este como ejercicio de comunicarse con muertos, aparece como la imagen ultra conocida que es de Allan Kardec, que le llaman el padre del espiritismo, claro. que bueno, escribió el libro de los espíritus. Que me acuerdo que el tipo, no sé, pues lo sacó y sacó una edición, su primera edición de 700 páginas. ¿Ya? Y después sacó una segunda edición de como 1500 páginas. Oh. Y el loco lo que hacía era como un científico, así como... ¿Ya? Que no tenía ninguna relación con el espiritismo. Y unos amigos le dijeron... El loco tenía un amigo que ensayaba como con magnetismo. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces le dijo, mira, ven como a mi casa porque... me está pasando algo extraño, como que el caso como de las mesas que danzan, le llamaba. Ah, como una especie de poltergeist. Claro. Ah, entonces, claro, fue y se dio cuenta que no era magnetismo, sino que había algo más ahí, ¿cachai? Y que las mesas se movían de alguna forma... Que no correspondía como con un patrón de campo magnético. Claro, entonces ahí descubrieron que claro, eran espíritus, ¿cachai? Lo invitaron después a estas sesiones como... el término espiritismo no existía. Claro. Entonces él... Tengo una pregunta. Como, ¿qué hace? Como, claro, como que descartaron el tema como del magnetismo. ¿Pero qué les hace llevar a pensar que eran espíritus? Sí, parece que había más gente que estaba como relacionada con este tema, ¿cachai? Como que había como influencia de otras personas que... Y yo creo que de pronto la Ouija, una Ouija media básica, ya, de pronto te hacían como... Que te daban como a entender que me imagino, ¿cachai? Como que habían espíritus. Hablando de Ouija básica, yo me acuerdo en el colegio, las tonteras que uno hace en el colegio con una hoja de papel, hacer una Ouija, sí, con un pedacito. Sí. Pero bueno. ¿Cachai? Que yo cuando estaba en el colegio, teníamos la idea con un amigo de hacer un cortometraje. ¿Ya? Y era como un cortometraje de terror, muy básico, la primera idea que a uno se le ocurre. ¿Sí? Claro. Y ¿cachai? Que nos conseguimos una Ouija. Oh, conseguimos una Ouija y la Ouija así como de madera. Real. Y venía de hecho en una caja porque parecía que en un tiempo en Estados Unidos, porque esta era una caja gringa. Ya. La Ouija la vendían como si fuera un juguete. Claro. De hecho salían unos niños jugando en la tapa. Sí, de hecho era como un juguete al principio. Sí, y decía como para. Ni siquiera decía espíritu, sino que era como para que te hagan respuestas, ¿cachai? Como para que te den respuestas. Ah, ya, claro. Y esa Ouija, claro, estuvo en mi casa y. Mi mamá dice, porque pasaron cosas muy pencas en la casa hasta que me la llevé, se la devolví. Qué bueno. Hubo una Ouija en mi casa. Así.
Bueno, es como los relatos de los niños que lloran, ese como el cuadro. Sí, sí, pero tiene una ouija que está en la casa. Bueno, una ouija igual es más que... Una ouija igual es como una especie de portal, quizás, no lo sé. Es muy raro, sí, bueno. El... Y claro, y este compadre al final hace como una lista de preguntas básicas que yo creo que todos nos haríamos así como... Claro. Como, no sé. ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué hay en el más allá? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? Etcétera. Y el tipo empieza a contactar muchas medium y le hacía las mismas preguntas. Entonces después fue sacando como una como un promedio. Un promedio. Claro. Y las mismas respuestas. Entonces es como una encuesta. ¿Sí? Un censo. Un censo de los muertos. Y el tipo hace como... Y claro, el libro tú leí y son puras preguntas muy básicas. Es como el registro de todas esas sesiones. Sí. Yeah. Y claro, el tipo sacó una primera edición, después encontró más medium y sacó una segunda edición. Ah, ya, yeah, por eso. Y bueno, igual lo podéis pillar en PDF, ¿cachai? Lo podéis descargar y bueno, son miles de páginas con estas preguntas. No, es cuático, así como... Wow. Pero es bien religioso, me he dado cuenta. ¿Cachai? Muy, yeah, muy religioso, bueno, con el, Dios. Obviamente el asunto del espiritismo ya en su base, como el plantear que hay un espíritu y que hay un más allá, es un tema súper religioso al final. Sí, Es un tema que parte de la base como del cristianismo al final. Claro, pero sé, yo le he dado esta vuelta, como que más que quizás religioso, tiene que ver como con el hacer el bien, ¿cachai? Como con el amor, con esas cosas. Y bueno, las religiones se basan en eso, ¿cachai? Como en hacer el bien, ¿cachai? Lo que pasa es que ahora la religión, bueno, está como, la iglesia está desvirtuada, súper desvirtuada todo. Y el mensaje, yo creo que real de Jesús o de Dios está como perdido, ¿cachai? Como que ahora, no sé, curas pedófilos y eso. Sí, sí. Pero yo creo que... haciendo un paréntesis, el mensaje también nunca, yo creo que nunca estuvo tan claro, como que desde hace muchos años que la iglesia viene haciendo cosas muy... Sí. Trucha o muy cuática. Desde que se mezcló con la política. Sí, ¿no? Y bueno, las cruzadas, ¿y para qué vamos a seguir? Sí, bueno, no, y el largo, etcétera. Eso es como para otro podcast. Sí. No, pero yo siempre, o sea, según lo que he visto, ¿cachai? Las charlas que he escuchado, toda esa cuestión, siempre le he sacado un rollo, ¿cachai? De que tiene que ver como con el amor, con el hacer el bien, ¿cachai? Como con un propósito en la vida, ¿cachai? Ah, ya. No es como llamar a los espíritus porque sí, sino que claro, hay como un fin al final. O sea, yo creo que las respuestas de los espíritus siempre apuntan a un mensaje como de hacer el bien. Ya. ¿Cachai? Más que... Claro. Es como un mensaje positivo siempre. Sí. Sí, la otra vez escuchaba, hay un grupo, se llama Grupo EPTA. Un grupo español, como de la Sociedad Espírita Española. Ya, ok. Y hay charlas en YouTube, lo pueden buscar. Y los tipos siempre... ¿Cómo se llaman? ¿Para qué? Epta. Así como... EP. Son, o sea, aparte porque eran siete, ¿cachai? Como ya. Heptágono. Como ah, hepta. Como heptágono, ya, perfecto. Como hepta. Y siempre... Ellos tienen una visión como muy, muy piola del... ¿Cachai? Como de... Ya. Por ejemplo, ellos dicen, no, esta gente que va como a investigar con linterna y estas máquinas que viven como el electromagnetismo, ya. No, son chantas, como que ellos... Tienen psicólogos, tienen... ¿cachai? Entonces los... siempre me gusta decir... Poltergeist. Sí. Siempre le dan una visión como... Como, no, si es la gente la que lo provoca. ¿Cachai? Ah, ya. Como claro. Que es la mente humana la que... Sí. Entonces, ellos tienen una visión muy... ¿cómo decirlo? Así como... Como que existe algo después de la muerte. Son espíritus que quizás quedan... En esta especie de limbo. Claro. ¿Cachai? Y ellos son los que se comunican contigo, pero siempre hay como no sé, una misión, algo así. Ah, ya. Claro. Como que le dan una visión más esperanzadora, yo creo. Y lo encuentro muy lógico igual. Así como... Sí, porque básicamente es como tratar de encontrar respuestas al final. Sí. Como es una búsqueda hacia como tratar de encontrar algo mejor. Como que toda esta idea del más allá es como tratar de no pensar de que nos vamos a morir y no pasa nada. Claro. que para alguna gente como que puede ser muy terrible. ¿Sí? Sí. Entonces como que... Claro, es casi una necesidad como de tener un tema como más positivo en la vida. Sí, como, aunque suene contradictorio como lidiando con los muertos. Claro.
Y a mí me llama mucho la atención, esta señora decía como... decía, oye, pero si yo cuando me... Yo pensaba que cuando me iba a morir iba a estar con un arpa en la nube, ¿cachai? El, claro, lo que la típica. Sí. Y ella, investigando toda esta cosa, se da cuenta de que no, pues, hay una misión, ¿cachai? Sí. Y es muy raro pensar así igual, porque sí, es como que... ¿Qué misión tenía? Así como... Yo lo relacionaba mucho con la gente que se hace regresiones. Ah, claro. ¿Cachai? Como esta cosa de la vida pasada. Un doctor que hacía regresiones decía como... Cada persona que le hacen una regresión siempre dicen yo en la otra vida aprendí a perdonar, yo en la otra vida aprendí a... ¿Cachai? Como que tiene claro. una sola conclusión. Claro, entonces, como un... Claro, hay un tema así como de vida y que se repite. Sí, es como que... Y yo creo que el espiritismo apunta, yo creo que esa es la gran respuesta del espiritismo, como ¿a qué estamos haciendo en la vida? Así como... Claro. Sí, es interesante. Es como hacer un poco trampa, ¿no? Claro, como tratar de buscar como la respuesta más fácil. Sí. A mí me da risa también que el espiritismo desde que se inició siempre ha sido como algo como para los cuicos, así como para la clase alta. Sí, es raro eso, sí, como que son como las clases más acomodadas las que sí. Terminan como haciendo todo este ejercicio. Como en Chile pasaba también, ¿no? Claro. Que... Mira, quería hablarte, ahora que estamos tocando como este lado del espiritismo, sí. De José Comas Solá. Y José Comas Solá. Comas Solá, ¿cachai? Y él era un científico, ¿cachai? Que... Le llamaba mucho la atención esto del espiritismo y quería como investigarlo, pero desde el punto de vista de la ciencia. Ah, ¿cachai? Desde la área más objetiva posible. Claro. ¿Cachai? Y obviamente se encontró con mucho fraude. Pero lo interesante de la teoría que pone Comas Solá es que él atribuye el fenómeno espiritista a un fenómeno de la mente, como lo que tú hablabas, claro. De los poltergeists, ¿cachai? Claro. Que básicamente el espiritismo o este asunto de los mediums era como la manifestación de estos mediums, pero de una personalidad aparte. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces era como que estos tipos tenían un problema de personalidades y lo que hacían básicamente a través del espiritismo era como expulsar o exacerbar o como sacar para afuera esta segunda personalidad o tercera personalidad. Claro. ¿Cachai? Entonces, era muy interesante porque también como que desde el punto de vista de él, cómo este problema psicológico como que toma una salida, ¿cachai? Que es casi como teatral. Sí. ¿Cachai? Como hacer todo este ritual, ¿cachai? Y todo, claro. Y como que se manifiesta esta otra personalidad del medio. Sí. Es que yo siempre he pensado que es como... bueno, aquí se mezcla como esta teoría de la teoría de las dimensiones, ¿cachai? Como claro, que, sí. Y yo siempre he pensado que pareciera que la mente no está como capacitada para percibir las otras dimensiones, ¿cachai? Como que nuestros sentidos claro. Perciben lo que vemos, ¿cachai? Y lo que vemos pareciera que es lo que existe, claro. ¿Cachai? Como que lo que no vemos es como que no existe. Claro, como sí. Que... Es como esa pregunta de si un árbol cae en un bosque y nadie me está ahí para escucharlo, para verlo, ¿realmente cayó ese árbol? ¿O realmente existe claro. Ese árbol? Entonces, claro, como que nuestra percepción es súper limitada. Sí. Entonces, sí. Ahí como que entra como la intuición, como, claro. para poder tener presente que hay cosas que se nos escapan a veces. Sí, pero yo creo que los mediums solamente son como personas que desarrollan como esta sensibilidad y tienen la posibilidad de quizá conectar de alguna forma muy limitada con otra dimensión o con el mundo de los muertos. O con... Sí, es muy posible. Y eso tiene que ver con la mente también. O sea, claro, tienes absolutamente. Claro, como que me encuentro mucho más interesante que el asunto como que se integre con la ciencia. A mí sí. me encanta más que separarlo, más que sea como el lado místico versus el lado científico, sí. Como que yo creo que una cosa que está junta. Sí, sí, no, a mí me encanta mezclar todos estos casos como medios paranormales con una explicación media científica. Claro. ¿Cachai? Porque al final y yo siempre he pensado que es como un todo al final. La teoría de cuerdas tiene mucha relación con lo que hay después de la muerte y encuentro. Sí, absolutamente. Además que
toda nuestra percepción, toda nuestra forma de entender el mundo se basa en el pensamiento racional. Entonces, ¿por qué no tomar esa vía para también entender las cosas que no alcanzamos a comprender, que son como tan ajenas o tan extrañas? Sí, pues. ¿Sí? Como que hay muchos fenómenos en el mundo y en el universo que todavía falta por comprender, o todavía falta por descubrir. Sí, pues. ¿Sí? Y que, claro, el hombre de las cavernas, cuando vio un rayo por primera vez, ¿cachai? Como que claro, para él eso era algo místico. Sí, ¿cachai? Pero después. El eclipse para los mayas era. Claro, era. Bueno, estamos portando mal, hay que hacer más sacrificios. Absolutamente. Entonces, claro, como que yo creo que va todo junto también. Sí, y siguiendo un poco con el. Como por un lado con el caso como de los mediums fraudulentos. Sí. ¿Cachai? Tomar un poco como el caso de las hermanas Fox, que es como el caso más conocido. Ah, ya. Las hermanas Fox, te cuento un poco que eran las que iniciaron el movimiento espiritista en Estados Unidos. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces ella, siendo muy niña, ¿cachai? Como que le decían a sus padres que se comunicaban con un ser. ¿Cachai? Entonces le preguntaban así como, Pedrito, ¿cuántos huevos hay en la cocina? Y se escuchaban unos chasquidos así como, ching, ching. Y veían así, efectivamente. No. Entonces, como que los padres quedaron muy impresionados y todo esto. Y ellas crecieron y sus padres, junto con ellas, como que crearon todo un movimiento de espiritistas. No. Y ellas siendo mediums, ¿cachai? No, preguntan. Es muy como ese capítulo del Chavo de los Espíritus Chocarreros. Sí. Si estás aquí, golpea la mesa. Sí. Era exactamente como lo mismo. Y claro, y ese fue como la chispa que hizo explotar como todo el movimiento espiritista en Estados Unidos. Claro. Y a partir de ella empezaron a salir millones de mediums en todo Estados Unidos. Claro, claro. Y años después, una de las hermanas como que confiesa que todo había sido un fraude. Pero años después, después que ya se había como consolidado un movimiento espiritista en Estados Unidos, así como súper serio, ella dice, no, la verdad es que era todo mentira. No. Es que igual se presta mucho para esto. Sí, sí, absolutamente, porque... Es que igual juegan con lo que yo te cuento y si me creí o no me creí. Claro, como absolutamente, que... claro. Y sobre todo los niños, así como que están como en ese borde entre la mentira y la verdad. Yo te tengo igual una buena historia, pero... Claro, quiero como explicar cuál era el fraude. Ah, cómo hacían este juego. ¿Lo explicaron? Sí, sí. Yeah. De hecho, como que lo comprobaron y todo. Y es como... Igual es como una habilidad así física súper heavy. Yo creo que es el gran mérito que tenían las hermanas Fox. Porque lo que hacían ellas era que hacían chasquear como los dedos de los pies. ¡No! Así, tal cual. Pero, era, yo lo leí y me fue muy difícil comprenderlo. Y claro, ellas como que tenían la habilidad de como uno hace chasquear los dedos de las manos. Así como... Claro, ella lo hacía con los dedos de los pies. No. Y de forma como muy poco perceptible. Sí, pues, obvio. Entonces, ella hacía todos los sonidos, ¿cachai? Entonces, claro, y como que hicieron la demo. Esta hermana hizo como la demostración y todo. Y al principio como la otra hermana como que lo negó, ¿cachai? Yeah. Como que decía, no, ella como que a lo mejor, no sé, estaba pasando por algún apuro o qué sé yo. Pero después esta otra hermana como que encontró a Dios, ¿cachai? Como en un templo evangélico y todo, y como que también confesó y dijo, sí, en verdad hacíamos esto. Qué bizarro. Toda la farsa, como la farsa más grande del espiritismo fue como el comienzo del espiritismo en Estados Unidos. Es como, muy raro. Como muchas cosas. Claro, como muchas cosas que pasan así. Oye, bueno, vamos a un tema de repente, ¿te parece? Ya, sí, pongamos un tema. Tírate uno. Ya, voy a... Me tiro uno yo. Ya. Voy a primero tiro el... Oye. Lo que vamos a escuchar a continuación es un tema de Fantomas, que es el remake del tema principal de Twin Peaks. Así que aquí... Mira qué bien. Lo vamos a escuchar.
Regresado después del tema, para los que se vienen recién integrando, estamos en Tercer Acto, podcast de misterio, cine y cómic. Yo soy Francisco y me acompaña Gabriel a mi lado. ¿Qué tal, ca? Oye, Pancho, ¿cacha que ayer justo estaba viendo un tipo, un brasileño, que estaba dando una charla en España y el tipo hacía una cosa muy extraña? Yo no sé si le creo o no le creo. Ya. Yeah. El tipo, mira, te voy a explicar lo que hacía y tú me decís si... ¿Qué te parece? Veamos. El tipo tenía dos ayudantes, era un médium, tipo. Tenía dos ayudantes que le afirmaban un bastidor de pintura. Ya, ok. Y el tipo decía que él entraba en trance y se conectaba como con los espíritus de grandes maestros. Como, como Picasso, como Van Gogh. Y el tipo se ponía a pintar... Y en 10 minutos te hacía una obra de Van Gogh. Ah, igual era increíble. El tipo se ponía, mira, es que era increíble. Hay video en YouTube, se llama Florencio Antón. Florencio Antón. Me acordé, no lo tengo notado, me acordé. Y cacha que el... Espero que ese sea el nombre, si no, búsquenlo igual. El tipo se ponía guante y con los dedos empezaba a pintar. ¿Con los dedos? Sus ojos cerrados. A veces miraba hacia arriba. ¿Ya? Hay video. Wow. El tipo está mirando hacia arriba, como casi en trance. Y se ponía a... Manchaba sus dedos con pintura y se ponía a armar. Ta, 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 y te armaba un cuadro y finalmente lo firmaba. Y eran firmas de Picasso. Firmaba como los grandes maestros. Renoir. Este eran como... Pero ese es como... Más que un medium, era como el falsificador más grande del mundo. Así como que... Claro, pero... Falsificaba y más encima pintaba con los dedos. Sí, pero increíble. O sea... Están los videos y en 10 minutos hacían cuadros, pero bueno, en el Paseo Humada también hay tipos que están en la calle haciendo cuadros con spray en vinilo, así como... Además, o sea, algo innegable es que el tipo tiene un talento increíble. ¿Para falsificar? Para falsificar, sí. Es una buena excusa como del falsificador, así como... No, pero si no soy yo, son los espíritus que me hacen pintar Picasso y Van Gogh. Claro, pero igual eso no está tan alejado tampoco de lo que... Hay casos, por ejemplo, de que sí se han metido espíritus en personas, ¿cachai? Claro, y han hecho cosas. Tienes toda la razón. Mira, hay un caso
precisamente de lo que me estabas hablando, que es muy interesante porque es una pintora que es muy desconocida y que en su caso como que revela también un cambio en la historia del arte, ¿sí? Y que también tiene que ver con esta pintura como de medium, o pintura como, no sé cómo llamarla. Pintura mediúmnica. Mediúmnica, mira, había un término ya para eso. No, y de hecho el arte bruto, el art brut, también, o sea, el arte bruto toma entre varias raíces, o sea, entre varios lados que son como, no sé, la gente enferma mental que pinta. Ah, pero claro. La gente que está en la cárcel que pinta. Claro. Y están entre eso los mediums que pintan. Ah. ¿Cachai? Porque son gente que no tiene estudios. Estudios, claro. ¿Cachai? Y pintan. Y pintan bien. Y pintan no para mostrar, sino para crear solamente. Mm. ¿Cachai? Lo que les falta. Ah, interesante. Lo que yo creo que hay que aprender harto del arte bruto. Sí. Pero eso lo podemos dejar para otro. Para otro podcast. Sigue contando la ley. Claro. Esta tipa se llama Hilma af Klint, y ella estudió arte y se graduó y todo, como que estaba ejerciendo como pintora, y en un momento en su vida ella se mete como en un grupo espiritista de con puras mujeres, y este grupo se llamaba Las Siete, The Seven. Bien. Y eran siete mujeres que hacían sesiones espiritistas. Pero lo interesante de esto, más que el hecho de que ellas hayan formado un grupo espiritista, es como lo que hacían con el espiritismo, que era muy parecido a lo que muchos años después hacían los surrealistas, que eran como la escritura automática, la pintura automática, ¿cachai? Los dadaístas también como que comenzaron como, o se dice que comenzaron con esto, pero ellas la hicieron muchos años antes, ¿cachai? Entonces como que ellas fueron como las precursoras de todo lo que los surrealistas con el trabajo del inconsciente como que hicieron años después. Claro. Incluso ella y Hilma, los cuadros que ella hacía como en trance eran cuadros abstractos. Ella abstraía la forma y son cuadros que son muy relacionados como con los primeros pintores abstractos como Kandinsky. Claro. Pero ella lo hizo muchos años antes. ¿Cachai? Y era muy desconocida. ¿Ella entraba en trance? Ella entraba en trance y había un espíritu que se apoderaba de ella y ella como que pintaba. Claro. Lo interesante de esto es que obviamente siempre hay alguien que se aprovecha de esto. Entonces, siempre está la rata. Claro. Ella acudía a un médium famoso de la época, que, ella le contó lo que le pasaba, que porque este espíritu se metía dentro de ella y como que hacía como pintar estos cuadros. Y este tipo lo que le dijo fue: estos cuadros no se los debes mostrar a nadie y debes guardarlo por lo menos durante 50 años. Wow. Y la tipa le hizo caso. Como que no se supo de los cuadros de ella durante mucho tiempo. Claro. Y ella como que después dejó de pintar y como que se dedicó como a cuidar a su madre enferma y todo. Y como que terminó como en el olvido. Yeah. ¿Sí? Siendo la precursora de un movimiento pictórico. Eso es muy clásico del arte bruto también. Claro, es como que siempre son reconocidos cuando mueren. Y llegan a los talleres y encuentran 1500 dibujos. Claro. Y claro, es como que muchos años después descubren estos cuadros y empiezan a ver las fechas, empiezan a ver como el estilo que tenían, y claro, era arte abstracto antes de la fecha inicial del arte abstracto. Entonces claro, era muy interesante todo esto, y además como que se investigó lo que hacía este grupo de chicas, que eran las siete, y claro, como que hacían todo lo que se le atribuía a los surrealistas, pero ellas lo hacían claro, mucho antes. Oh. ¿Sí? Como, y bajo, claro, obviamente bajo como esta cofradía como del espiritismo. Sí. ¿Sí? Pero me parece que es súper interesante en cuanto como a la historia del arte, como que hay toda una historia desconocida que... Sí, no habrán sido surrealistas del futuro que espíritus que se comunicaban. Sí, puede ser. Pero yo creo que tiene eso de que los espíritus se... O sea, esto de los medium y que se meten en personas para hacer otras cosas tiene mucha relación. Por ejemplo, hay un tipo chileno, para no ir más lejos, Jaime, claro, para no viajar, Jaime Galté, ¿ya? Que, bueno, ya se ha hablado de él en televisión, creo que en el libro de Baradí también. Perfecto. No leí el libro, ya. Pero creo que sale un capítulo. Sale mencionado. Y el tipo es que tipo es increíble porque... En diarios de Europa se hablaba de él, ¿cachai? Y en Chile nadie lo pescaba mucho. Oh, yeah.
Y el pago de Chile. Claro, lo que veíamos un rato, que este tipo tiene un sueño, de que su papá haya muerto. ¿Ya? Y en el sueño el papá le dice, mira, tú tienes que ir a tal oficina, pescar tal papel, y ese papel tiene como unas propiedades y una plata y una cosa así. Entonces el tipo despierta y era tan como vivido el sueño que decide ir a Valparaíso en tren. Ya. Y cuando va en el tren le está contando esto a un tipo que era su compañero del tren, y este tipo era el hermano de Arturo Prat. ¿El hermano de Arturo Prat? Sí, por eso entraba la lengua. El hermano de Arturo Prat. Y que el tipo pertenecía a un grupo de espiritistas, ¿cachai? Y claro, Jaime Galté le cuenta a este tipo, y este tipo le dice, pero oye, usted tiene poderes mediúmnicos, ¿cachai? Así como... Lo invito como al grupo, después cuando llegue a Valpo, claro. Lo invito al grupo. Y Jaime Galté dice, ya, vamos. Y claro, Jaime Galté después llega y va a buscar al papá, que vivía como en un hotel. Creo que así era la historia. Llega al hotel y bueno, al final se encuentra con el abogado, y el abogado al final encuentra los papeles. Y él descubre, o sea, llega al mismo lugar que él había tenido en el sueño. ¿Cachai? Como todo cansado, llega a la habitación del papá y era como, wow, yo soñé esto. Así como, bueno, la cosa es que se junta con el hermano Arturo Prat y... ¿Cómo se habían llamado? Sí. No me acuerdo. Alberto Prat. Alberto Prat, ponle. esto es pura memoria, así que no. Y el tipo le hacen esta sesión, el tipo entra en trance, Jaime Galté y bla, bla, y el tipo dice, ve un accidente en barco, va a morir mucha gente. Y claro, pues después vuelve en trance y van a averiguar, y no había un barco muy conocido, así como del que había zarpado hace poco. Entonces dice, Huáscar. El Huáscar va a partir y va a morir mucha gente. Entonces, un barco que se llamaba Titanic. Claro. Ponle que el... Ya, bueno, ponle un barco. Y los tipos van y llaman, o sea, y averiguan y le dicen, oh, no, el barco está bien, no ha pasado nada. Ya. Entonces Jaime Galté dice, bueno, yo no tengo tus poderes, me voy. Ah, ya, no convencido como... Y se va caminando por una calle de Valparaíso, y bueno, en esa época las noticias no corrían tan rápido como ahora, no había Twitter para revisar. Claro. Y se colgaban las noticias en un cartel con tiza. Sí, claro. Como en la calle, para que la gente las viera. Claro. Un Twitter en la calle. Claro, en la calle, claro, precisamente. Y salen y ponen justo el cartel, y él como que tira la talla. Uy, ¿te imagináis como que fuera justo? Ah, no, pero ¿no? No. Y dice, este barco murió, o sea, se hundió y murieron todas las personas y bla, bla, bla. Y el tipo descubre que tiene estos poderes, y bueno, ya, para hacerla más corta, el tipo se apodera de él después un doctor. Ya. Un doctor ruso, que tú lo buscas en Google y el tipo sí existió, y que fue un doctor realmente de la Primera Guerra Mundial, y que ya, se... Perfecto. ¿Cachai? Y le empezaba a recetar, por ejemplo, llegaba un tipo, estamos hablando del espiritismo de esa época, que eran políticos, claro, el abuelo de Michel Bachelet, no, siempre como gente de clase alta, al final, sí, como que estaba ligada al espiritismo. Entonces él recetaba cosas muy asertivas, ¿cachai? Y existen los papeles, ¿cachai? Creo que existe también un centro martinista de estudios Jaime Galté en Chile. Wow. Que los tipos analizan la historia de Jaime Galté, el mensaje, porque después de que el doctor se fue, se le metió dentro, eso era muy, muy, muy básico. Sí. Se metió un espíritu de un cura que tenía un acento brasileño. Wow. Y existen las grabaciones, ¿cachai? Las grabaciones de audio del tipo, y el tipo realmente habla con un acento, tiene un mensaje de amor y bla, bla, bla. Wow. Entonces, esto yo siempre lo relaciono con lo que hablábamos al principio del tema. Claro. Que era como que después de la muerte uno tiene una misión, ¿cachai? Como, o sea, imagínate, si yo fui doctor toda la vida y después me muero, ya, claro, y en la siguiente vida de alguna forma tengo una misión, y quizás mi misión es ayudar a la gente. Ahora mediante un medium, ¿cachai? Y pareciera que en el otro lado estas habilidades se vuelven más bacanas, ¿cachai? Como hay cachado esto, los monjes brasileños. Claro, sí. La historia de los monjes brasileños. Yo pienso que los monjes brasileños son doctores ¿ya? Que existieron,
¿cachai? Ah. Y que la gente le escribe cartas a doctores que existieron. Es muy raro. Y que están muertos. Sí, está muy raro. Y te van a operar. Entonces, imagínate. Porque como que hay como ciertas reglas, y como que tenéis que estar como solo en una cama con una sí, sábana pues, blanca. Y, sí. Todo muy extraño. Eso, para mí es muy extraño eso. Sí, pero, muy extraño. Pero hay pruebas y existe, ¿cachai? Y yo siempre he pensado eso, que son como una misión que tenemos como en el más allá. Sí, yo igual soy como más escéptico en ese sentido, y como que tengo yo creo en todo en realidad, o sea, como, al otro como que yo tengo otro otra idea con respecto a todo esto, como que me voy un poco más por lo que te contaba, como que al final esto es como parte como de una respuesta del inconsciente. Ah, ya. Leí en alguna parte en que alguien decía que en el inconsciente o en los sueños nosotros nos conectamos con nuestros muertos siempre. Y es muy común como que la gente diga, hoy yo soñé con mi papá que se murió, sí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de alguna manera la conciencia humana debe ser algo, como que aquí debe como estar en alguna parte. Sí, pues, según hay un doctor, como no recuerdo el nombre ahora, que dice, claro, que si los sueños existen, que si la conciencia existe, para que las cosas existan, es como un principio de la física. Claro, principio físico. Tiene que haber un espacio. Absolutamente, y claro. Y lo más probable es que sea una dimensión que sí. Entonces, claro, como que estamos conectados con eso a través del inconsciente. Entonces, como que todo el conocimiento del mundo está concentrado como en este lugar. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, como que si hay conexiones que nos llevan a estos lugares, claro, como que sí, sería lógico como tener los conocimientos de algún doctor que vivió en algún tiempo, claro, ¿cachai? O de algún cura o claro, de alguna persona. ¿Cachai? Es como... Pero eso también se puede relacionar con que yo tengo una sensibilidad y puedo conectar eso. Sí, con... absolutamente. Como un medio. Pero por eso te digo, es como una conexión con el inconsciente. ¿Cachai? Porque el lado racional como que se conecta como con lo material, el inconsciente como que se conecta con otro tipo de cosas. Es que yo creo, claro, yo creo que esta visión del espíritu metiéndose en el cuerpo del ser humano es muy caricatura. Sí, muy caricatura, claro. Debe tener una explicación que es mucho más como lo que dices tú, la conciencia, esta dimensión donde claro, quizás existan esta como que eso este me, conocimiento. Eso me, como que me hace más sentido. Sí, el espíritu metiéndose en el cuerpo de una persona lo encuentro casi como un evangélico sintiendo el Espíritu Santo. Claro, absolutamente, como, claro. Como ese... Pero claro, debe tener una explicación. Y eso yo lo relaciono mucho también con... se me fue. Vamos, se puede. Sí, chuta. Con los sueños lúcidos. ¿Escuchas los sueños lúcidos? Que sí, son sí, sí. Estas personas que están... que sienten que, como se dice antiguamente, el muerto se te echa encima. Claro. ¿Escuchas? Como sí, que tu cuerpo físicamente está durmiendo, uh-huh, pero tu mente está consciente, está despierta. Claro. Y lo que siempre ven son una sombra, un tipo, que se te acerca, ¿cachai? Y te hace algo malo. Claro. Siempre es lo mismo. O siempre hay arañas, ¿cachai? O insectos. Entonces son como... Yo pienso que, claro, pues, cuando uno tiene una pesadilla, tiene estos clichés que son como... Claro. ¡Uy, soñé con arañas! Claro. ¡Uy, soñé con un tipo que me perseguía! ¿Cachai? Entonces, sí, son como iconos básicos como de algo malo. Entonces, imagínate, estar durmiendo... lo que dices tú, que estoy en esta... Es como estar durmiendo pero consciente. Claro. Obviamente uno se va a encontrar con todos estos clichés del terror que sí, son como... Sí. Bueno, yo con respecto a eso también como que había escuchado como la explicación como más racional como con respecto a este fenómeno. Que básicamente... Que es un fenómeno muy como de la naturaleza. Sí, como absolutamente. Como que cuando dicen uno que a todas las personas le debería pasar una vez en la vida. Sí. Sí, yo, a mí me ha pasado alguna vez. Y claro, y la explicación es que cuando pasa eso es que tu cerebro despierta antes que tu cuerpo. Claro, ¿cachai? Entonces como que no te podís mover, pero tú estás consciente de lo que está pasando. Sí. Entonces como que hay una especie de disociación, ¿cachai? Sí. Que, y claro, hay algo que está fallando y claro, obviamente empezáis a ver cosas. Sí. ¿Y quién no te dice quizás que estáis como entre un plano entre este y el otro? Sí, y, absolutamente. Y ahí aparece este cliché del miedo, ¿cachai? Claro. Que es como el tipo que se te hace... También es como que se enlaza mucho con estas experiencias del más allá. Estoy haciendo el signo de comillas en estos momentos. con esta cosa como del túnel de luz, ¿cachai? Y como el del ángel y todos estos clichés. Que claro, básicamente una experiencia al borde de la muerte es una experiencia extrema, siempre.
¿cachai? Y obviamente no podemos esperar que nuestro cerebro funcione de forma normal. Sí, pues. Bajo ese tipo de experiencia. Y claro, como que hay una especie de como visión tipo en sí, nuestro cerebro que como que se enlaza siempre y como que coinciden con todos los relatos. Eso es obvio, como sí, que tiene que pasar así. La otra vez escuchaba, de hecho, un tipo que había analizado muchos casos de esto, gente que estuvo al borde de la muerte. Uh-huh. Y claro, pues, el tipo todos concordaban con lo mismo: el túnel, el camino hacia el túnel, la luz, tu ser querido o un tipo así parecido a Jesús, ¿cachai? Claro. Como dándote la bienvenida. Porque son cosas que tenemos en la cabeza. Y alguno le decía como vete. Entonces yo decía, claro, pues, este tipo quizás estudió, porque tiene mucho que ver con la cultura. Sí, lo que absolutamente, sí, absolutamente. Como, ¿qué pasa si este tipo hubiera ido a analizar casos de lo mismo, pero a tibetanos? Claro. Ejemplo. Sí, va a ser el relato, va a ser con respecto al contexto en el que está. Sí, pues entonces sí, uno tiene por defecto este tipo de luz que te claro, está recibiendo. Entonces, a mí eso es lo que más me fascina de todo. Como que podemos sacar miles de teorías, pero nunca vamos a saber hasta que nos muramos. Eso es un encuentro genial. Sí, absolutamente, es lo mejor. ¿Te parece si colocamos otro temita? Sí, ahora me toca a mí. No Dale. Tiene ninguna relación. Está bien. Solamente porque en el tema se escucha una voz parecida a una psicofonía. Vamos con Atlas de Patlas. Aquí vamos. We'll be right back.
nomás para finalizar este programa, y muchas gracias a los que se mantuvieron hasta este momento. Vamos con la... Mira, Pancho es para mí la persona que sabe más de cosas ñoñas, pero no de lo... Me gusta porque empecé como a investigar hacia atrás. Claro, sí, siempre encuentro más interesante lo que ya está saliendo actualmente. Sí, claro. Y claro, lo que está saliendo actualmente está muy pasado. Eso es muy de viejo, eso, en mis tiempos. Sí, en mis tiempos hacían películas mejor. Y bueno, como dijimos, el podcast es de misterio. Le hemos dado mucho que había al misterio, pero démosle un poco que había al cine y al cómic. Claro, enlazándolo siempre, o tratándolo de enlazar un poco con el tema. Tu película... que tú crees que resume muy bien este tema, ¿cuál es? Yo creo que la película que resume muy bien este tema es Los Otros, de Alejandro Amenábar. Harta gente la ha visto, es bien conocida. Sí, es bien conocida, pero curiosamente, y yo siendo un cinéfilo empedernido, la vi hace poco, yo no la había visto. Mira. Y quiero contar por qué no la había visto. Y espero que mi hermana esté escuchando en este momento, porque ella es la culpable de que esté pasando esto. Cuando, en el momento en que salió la película, claro, no la fui a ver al cine, pero después como que salió en el cable. Sí. Entonces como que un día yo la pillé. Y me la compré en la feria. ¿Sí? Ah, bueno. Una producción original, supongo. Me la compré en BCD, en dos discos. Cuando se vendía en BCD, en dos discos. Llegué a la mitad y la tenía que meter en el otro. Genial. Bueno, y la pillé en el cable y me senté como cuando recién estaba empezando. Así, como que muy bacán como encontrar una película cuando está recién empezando. Sí. Entonces estaban los créditos iniciales y de repente llega mi hermana y me dice: ¡ah, esa es la película donde... ¡No! ¡Alerta de spoiler! No, es lo que ya no saben. Claro. Y yo digo: ¡no, pero cómo me dice eso! Y me arruinó toda la película. Que los otros eran ellos. Claro, que los otros eran ellos. Ahí está el spoiler. Y claro, entonces como que la cambié y no quise seguir viéndola. Así, para mí no tenía sentido. Claro. Y después, y todo durante todo... Hay que sanar esa herida. Después de todos estos años, como que nunca la vi porque en realidad como que encontraba muy fome ya saber el final. Sí. Pero... como ver una película de Shyamalan que te cuente el final. Claro. Entonces, como estábamos planeando este podcast con Gabriel, me dije: ya bueno, voy a verla porque tiene que ver mucho con el tema. La vi y es una película realmente impresionante a pesar de que uno sepa el final. Porque es una película muy bien hecha. Claro. Y es una película donde la trama también está muy bien construida. Y las personas que obviamente no la han visto, absténganse de seguir escuchando. Claro. Pero porque obviamente no puedo hablar de la película sin contar como la trama principal. Démosle, sí, al final igual ya harta gente la ha visto también. Claro, sí, yo creo que debo ser el 1% de la población que no la ha visto. Y claro, la película se trata de Nicole Kidman, el papel que hace Nicole Kidman, que es una señora que está viviendo en una casa enorme con dos niños que tienen una condición especial, que no pueden ser expuestos a la luz. Sí, como... ¿sí? Tiene un nombre, es como fotosensible. Fotosensible, ¿sí? Claro. Un nombre muy básico. Y todo dentro de la atmósfera de la película es muy extraño, porque dentro de la casa todo permanece muy a oscuras por esta condición de los niños. Y afuera todo siempre está con neblina. Sí. De hecho, hay una parte que ella va, como que trata de escapar de la casa y la neblina como que la trae casi de vuelta a la casa. Claro, sí, como que casi que le es imposible avanzar porque ella no puede ver nada. Oh, qué terrible. Y bajo este contexto, como de esta situación, llegan unos empleados a trabajar en esta casa. Entonces todo es muy raro, como que no entendí mucho lo que pasa, y empiezan a ver como presencia de espíritus o de cosas que se mueven y presencias que uno no puede ver. De hecho, le abrían las ventanas. Claro, le abrían las ventanas. Eran sensibles a eso. Hay una parte muy terrible donde quitan todas las cortinas de la casa. Claro. Y todas las piezas quedan iluminadas. Entonces, como que... Bueno, y el papel de Nicole Kidman es muy interesante porque ella hace de una mujer que es muy neurótica. Claro. Es como muy ordenada, muy estructurada, y como que todo tiene que ser así, tal cual como ella dice. Claro. Aquí, bueno, si estás en una casa y te empiezan a quitar las cortinas, claro, a hacer como quien no... Y claro, como que empieza a ver toda esta presencia extraña y todo. Y claro, y llega un punto en que se revela que las presencias extrañas no son de espíritus de gente muerta, sino que son de presencia de los seres vivos que vivían en esta casa. Claro. Que los espíritus eran ellos, eran estos protagonistas que estaba contando. Sí. Y cómo se descubre cuando ella entra a la habitación y están haciendo una sesión de espiritismo. Sí. Y ella ahí se da cuenta... Y hay una medium. Hay una medium que era como una abuelita.
que los niños como que la describían. Y hay una escena que me encanta, que Nicole Kidman entra en chucha y pesca unos papeles y ¡ah! Los tira. Claro. Y después muestran la escena de la sesión de espiritismo y los papeles están volando, volando en el aire. El aire y sí. Es como lo que uno diría como, por eso se mueve la mesa. Claro. Por eso... Claro, el relato es muy interesante porque cuenta como el espiritismo, pero desde el punto de vista de los espíritus, sí. No desde el punto de vista como de los médiums o de la gente que hace las sesiones. Lo que yo pienso que igual, si uno se muere, como que seguiría haciendo lo mismo que hace siempre. Lo que pasa con los espíritus es que tú llegas a una casa, ¿cachai? Y hay un espíritu que quizás vive ahí y ese espíritu sigue haciendo sus mismas labores. Claro, esa es como una teoría como muy conocida, que claro, como que los espíritus que no se dan cuenta de que han fallecido, claro, como que siguen la misma rutina diaria. De hecho, lo que hablaba del grupo EPTA, claro, su pega es decirle a estos espíritus, hey, ¿has tenido frío últimamente? ¿Cachai? Así como, hey, ¿por qué? Si no te pescan, loco, estáis muerto. ¿Cachai? No, como, y es como... Es como un servicio social para, ¿sí?, los... No cobran nada, son re buenos. No. Los tipos llevan al espíritu así como a la luz. Ah, como que los guía para como que completen, sí, su camino. Bueno, esa es una de las películas que es muy recomendable. Y como digo, aunque se sepa al final, como que tiene un valor cinematográfico muy grande porque es una película que está muy bien. Sí, filmada, son como o sea, cada cuadro son como pinturas así, sí, del Renacimiento. Y claro, y el hecho de que todo esté oscuro y todo sea iluminado por velas, como que, sí, le da como una iluminación y una fotografía súper especial. Sí. Como desde otro ámbito, el sexto sentido de Shyamalan, que es maestro. ¿Qué más se puede decir de Shyamalan? Un gran director. Juegan con lo mismo también, igual. Sí, juegan con lo mismo. Como que tú estás en el lado del muerto. Claro, claro, como que todo el relato es del lado del espíritu. Claro, como que se enlazan como desde ese punto de vista. Claro. Y claro, y en este caso el medium o la persona más sensible es este niño que... Sí, bueno. Que ve gente muerta. Sí. Pero es increíble la película cuando la veis por segunda vez. Y te hace todo sentido al final. Sí, sí. Y decís como, claro, empieza y el tipo murió. ¿Cachai? Como, sí, te lo dicen. Claro, entonces, ni siquiera lo oculta. Es como, claro, loco, le dispararon. Sí, la muerte. Muy increíble película. Y maestro, Shyamalan Lovers. Lovers, absolutamente. Sí, yo creo que en unos años más vamos a terminar hablando de Shyamalan como hablamos de Alfred Hitchcock. Tal cual. Sí. Es mi frase, frase que siempre repito. Sí. Y que quede grabado. Sí. Y para finalizar, como que la última película de la que quiero hablar es The Devil's Rides Out. Ah, esa no la cachaba. Una película de los 70 de la productora Hammer. Que la productora Hammer es una productora que su leitmotiv fue revivir todo como la imaginería de los monstruos de la Universal. Frankenstein, Drácula, la momia, ¿cachai? Pero con la perspectiva de los años 70, a color, ¿cachai? Como con una connotación mucho más sexual, mucho más explícita, sí, ¿cachai? Mucho más sangre, etcétera, como mucho más de explotación. Claro. Y dentro de como la gama de películas que hicieron muchas películas esta productora Hammer, está The Devil's Rise Out con el actor fetiche, que es Vincent Price. No, era Christopher Lee. No, era Vincent Price. Ah. Sí, yo me había equivocado. No, Christopher Lee actúa en las de Drácula. Ah, pero yo vi el tráiler. ¿Era Christopher Lee? Sí, ah, ya. Entonces me he equivocado de nuevo. Es que yo solamente vi el tráiler cuando me dijiste. Y estoy seguro que era Christopher Lee. Ah, ya. Entonces era Christopher Lee. Sí. Que al final... Ah, pero claro, que sale como con una barba que es como... Que no, al final muy parecido a Christopher Lee. Bueno. Y la cosa es que la película se trata de una secta, ahí sí, claro. Era como Camilo Sexto, sí, o Camilo Sexto, que lo que hace es sesiones de espiritismo, pero para como llamar al demonio o a Satanás, claro. Entonces tiene como toda esta cosa como del culto satánico. Sí, yo desde la mirada del tráiler, claro, vi una escena que parecía el diablo como el temacho cabrío, claro, como era un cliché clásico así, sí. Con estas tipografías como setenteras, sí, muy, sí, todo lo que tiene que ver con la productora Hammer es muy setentero. Sí, y eso es muy llamativo porque los colores, sí, todo. Así que también. Los zoom, así como. Claro. Y como dato anecdótico, la música de la versión de Drácula de la Hammer
fue reversionada en la versión de Coppola de Drácula. Oh, como un homenaje. Claro. Y hay muchos guiños de la Drácula de Coppola que son como guiños de la película de la Hammer. Que ahí sí trabaja Christopher Lee también. Claro. Bueno, eso. No sé si quieres hacer alguna conclusión con respecto al tema del espiritismo, como para ir cerrando. Mira, yo siempre he pensado que pensar en la muerte y pensar en lo que hay más allá es muy como bueno para la vida en general. Como, es como tener la muerte presente como algo más natural. Sí, realidad es eso, y no sé, pues tratar de explicarle a los niños que cheque la muerte. Pero pensar en eso y crear tus propias teorías, claro. Yo creo que es muy como sanador en la vida. Como que yo me he dado cuenta que siempre hay un mensaje como de buena onda, ¿cachai? Como de encontrar un propósito buena onda en la vida. Ya, ¿cachai? Sí, como que esa es mi visión, ¿cachai? Como de algo que dejar. Claro. Como, y esto es también, yo creo que es como una conclusión que han sacado varios espiritistas en general, ¿cachai? Y de hecho los grupos espíritas que existen en Chile y que, bueno, y en todo el mundo, siempre son muy como que su misión es ayudar, ¿cachai? Como los masones también, que son claro. Como, pero siempre son como es ayudar y hacer el bien a los otros, ¿cachai? Y como que claro, siempre es como una cosa más como de más como positiva, más que como de hacer daño. Claro. Ajá. De hecho, la gente que tiene cercanía, o sea, esto como cercanía con la muerte, como estos accidentes, claro. Y como que murieron y volvieron a la vida, siempre vuelven un poco más como esotéricos, ¿cachai? Como le encuentran una razón y como que saben que tienen que cumplir algo. Claro, sí. Bueno, es un poco como... Por lo general dejan como todo en su vida y buscan otras... Sí, cuáticos. Que igual es como que es lógico, porque como gente que básicamente como que le tiene que buscar algún sentido a esto de no haberse muerto. Como de continuar viviendo. Claro. ¿Cachai? Por lo, claro, igual es heavy. Y por lo general siempre le dicen como que alguien les dijo, no tenéis que estar acá. Hay que devolverte. Ya, partiste. Así, como que los mandan de vuelta. Sí. No, todavía no, es que sí acá. Claro. Bueno, yo desde mi... Esa es mi conclusión. Ya, muy bien. Yo desde mi punto de vista absolutamente escéptico de todo. ¿Qué es eso? Sí, es como que... también es interesante como hacer este podcast desde las dos miradas. Sí, como súper... Tú desde la vereda al frente y yo desde la otra vereda. Claro, yo como que... Me tomo todo esto desde el espiritismo más como un asunto súper interesante para como tratar de comprender la mente humana. Ah, claro. Como lo que hablábamos antes, como de en realidad con qué nos estamos conectando. Claro. Yo como que creo bien poco como en el asunto como de que existe un espíritu con el alma. Como que a mí me hace mucho más sentido el hablar como de la conciencia humana. Como el poder de la mente. Claro, como conciencia en cuanto como a todo lo que uno va aprendiendo y todas las experiencias que uno va teniendo como que se van acumulando y cuando uno se muere como que hay el principio físico de que nada se destruye, todo se transforma. Claro. ¿Cachai? Como que todo eso debería quedar en algún lugar. Y claro, como una especie de conectarse, como una especie de conciencia colectiva. Claro. ¿Cachai? Como que para mí eso es como irse como por ese lado, como que encuentro más interesante en cuanto a como investigar de forma como más seria esto de, claro, este asunto del espiritismo y como dejando un poco de lado tanta cosa como mística. Sí, que al sí. Final como que siempre termina revelándose como en algún tipo de fraude. Sí. No, yo, de hecho, estas conclusiones que he sacado son conclusiones que tienen como base mucha investigación como de la física, ¿cachai? Sí, como también. De más que llegar y escuchar así como un charlatán que te cuenta, ¿cachai? Como claro. que estas conclusiones al final las saco por no sé, por analizar, no sé, por la teoría de cuerdas, ¿cachai? O la dimensión. Sí, tiene mucho que ver con eso. Bla. Yo creo que al final todo como que se une. Es un sí. Lo que decís tú y que eso es lo que concluyó, puede ser. Sí, eso es lo que encuentro más interesante, como cómo lo paranormal o lo inexplicable como que tiene que estar unido con la ciencia. Sí, ¿cachai? Como que no son cosas separadas al final, como sí. Que la ciencia y lo... ¿cómo llamarlo? Lo paranormal, sí, la ciencia y lo paranormal como que es un solo campo. Sí. ¿Cachai? Como que eso es como a veces como el error de también ciertos científicos, como que claro. Lo miran desde el púlpito, ¿cachai? Sí. Como desde una cosa muy separada.
en vez de como de acercarse de forma como más honesta. Claro. Entonces, claro, sí, eso me parece bien. Claro. Perfecto. Ya pues, yo creo que llegó la hora de finalizar este podcast. Espero que lo hayan encontrado interesante ustedes que están escuchando. Para nosotros es un tema apasionante y espero también como seguir relatando temas apasionantes en este podcast. Sí, no, y para los próximos capítulos tenemos guardado otros temas, así que si les interesa, sí. pronto podría estar el segundo capítulo. Claro, así que eso, muchas gracias y hasta pronto. Tercer acto, conversaciones de misterio, cine y cómic con Francisco y Gabriel.